Y a la Asamblea del Tolima, ¿ya hay preinscritos y qué nombres se conocen ya? Nosotros tenemos desde el 20 de noviembre una convocatoria abierta para que la ciudadanía se inscribiera. En eso, en la entrevista que se hicieron del 9 al 13 de abril, se evaluaron algunos de los candidatos, donde ya hay varios candidatos. Cerca de la lista ya está casi que completa. En eso vamos a hacer un refuerzo frente a al candidato Leonidas López y vamos a ver cómo va a jugar, digamos, que la lista. Yo espero que pronto, antes, digamos que mitad de junio, nosotros podamos estar conociendo la lista, porque allí hay unos temas de revisar antecedentes y demás, que lo hace el partido a nivel nacional junto al Ministerio del Interior. Frente a la lista de la Asamblea, estamos esperando a determinar el candidato a la gobernación, que el partido a nivel nacional nos dé luces con ello, porque pues es sabido que los candidatos a la Asamblea son el gran refuerzo del candidato a la gobernación, y en eso tendremos que analizar bien el tema desde la dirección departamental. Doctor, usted no me habla entonces que mañana se define. Mañana miremos. Gracias.